A miña pregunta, a nosa pregunta, é sobre a, en definitiva, sobre a tolerancia das institucións, e concretamente do seu goberno, coa apoloxía do franquismo. O Partido Popular se ofende cando decimos que somos heredeiros do franquismo. Ou esta mañana o señor Puy decía que pedía amparo porque lle chaman neofascistas. Eu digo, se hai unha percepción dunha parte da sociedade de que vostedes son os heredeiros do franquismo, hai algún fundamento para isto? Hai algún argumento que apoie esta percepción? Pois eu creo que sí. Un dos argumentos é a súa tolerancia ante manifestacións repetidas durante o tempo de defensa e justificación dos asesinatos franquistas. O último caso foi o caso do alcalde de Baralla, que públicamente en un pleno dixo que si as vítimas de Franco algo farían, ¿no? Nos parece unha cuestión moi grave. Unha cuestión moi grave que un alcalde diga isto e que siga un minuto máis sendo alcalde. Nos parece moi grave que o Partido Popular non lle exixa inmediatamente a dimisión a este señor. E nos parece moi grave o último capítulo, que onte o señor Feijóo fale deste tipo de apoloxía do franquismo como chistes. A nos parece gravísimo. Será que o merecía? Vostede mismo sabe, si conoce algo de historia, que pensar diferente era motivo suficiente para que alguien o matara. E como cando falamos desto nos distanciamos no tempo, eu cando escoltei esa noticia se me vengo a memoria un libro que leí sobre mestres da República. A 15 kilómetros de Baralla houve un caso moi coñecido e que non foi único, nin aillado, que foi o do mestre de Baleira, Arximiro Rico, alumnos humildes, como decía Xosé Manuel Sarín. E mire, para que vexa o que era naqueles tempos a represión franquista e o que justifica este señor, lo prendieron y se lo llevaron, decía María Antonia, que ese es su libro. Mientras su madre pedía que lo dejase. En la muiña pararon para comer y beber en la taberna de mis abuelos y lo dejaron atado a una argolla que se utilizaba para amarrar al ganado. Mi abuela intentó darle agua y no le dejaron. Le dieron en cambio unas patadas y siguieron bebiendo para coger fuerzas. Después se dirigieron por la sierra en dirección a Montecubello, que había sido declarada zona de guerra y donde un teniente coronel de Guardia Civil se encargaba de hacer valer la fuerza del terror. Algunos de los que iban con él hicieron sin esfuerzo la subida, pues subieron a caballo de él. Y en la sierra de Montecubello sucedió lo que resulta más estremecedor. Le cortaron los testículos, le quitaron los ojos, le cortaron la lengua y lo remataron a palos y a tiros de escopeta. Era el 1 de septiembre de 1936. Esto fue lo que le pasó a miles de personas. E o que queremos que o seu partido, o seu goberno, non debe de permitir. E queremos saber que teñen pensado facer neste caso e noutros que poidan surgir no futuro. Moitas gracias.